pertenezco a este equipo que está pensando en el certificado académico. Y a diferencia de los equipos, este no es un curso que está diseñado interdisciplinariamente. De hecho, es monodisciplinariamente, es una profesora y muchos alumnos. Pero hay una condición particular y que tiene que ver con las características de los alumnos que tienen esta clase. Este es un curso que se dicta hace 4 o 5 años y el 80% de los alumnos son de distintas carreras. Y por lo tanto, desde el principio, el desafío aquí no es trabajar interdisciplinariamente desde el formato del curso, sino que más bien con alumnos que tienen tradiciones de distintas disciplinas y es uno de los que es un curso que se llama Pobreza y Exclusión. Y yo no les voy a presentar el tránsito del curso, sino que les voy a presentar solo una actividad del curso, que es una actividad que tiene ciertas características que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué es lo que yo voy a presentar hoy día? Es una metodología en particular que permite que los alumnos desarrollen habilidades pedagógicas para negociar significados e incentivar el descubrimiento de interacciones. ¿Qué significados van a negociar? Van a negociar lo que cada uno entiende y trae en sus cabezas sobre pobreza y exclusión. Entonces este es un curso de pobreza y exclusión y el desafío que uno se enfrenta como profesor es cuando tú dictas un curso de pobreza y exclusión, todos traemos una experiencia de lo que es la pobreza o de lo que es la no pobreza. Todos traemos una experiencia de lo que se considera excluido o integrado o no excluido y por lo tanto desde el inicio partimos y yo asumí partir, trabajar con esas experiencias que los alumnos tenían y ustedes comprenderán que ¿quién toma un curso de pobreza y exclusión en esta universidad? O un alumno que le faltan 10 créditos y está por egresar y el horario le conviene, o alguien que está súper motivado y interesado por los temas de pobreza y exclusión. Entonces yo asumo desde el inicio que esos son los alumnos que llegan a mi clase, hipermotivados, hiperinteresados, hipercomprometidos o totalmente desmotivados, totalmente, pero totalmente interesados porque tienen que aprobar. Y como tienen que aprobar, yo ocupo ese recurso. También es un ejercicio que va a promover la reflexividad y la reflexividad crítica, porque este es un curso, a diferencia de Rodrigo, que no es práctico, es más bien teórico y trabaja sobre tres conceptos: imágenes, visiones y representación. Y nosotros vamos a trabajar solo imágenes hoy, que es el recurso de imagen. Y lo que busca hacer es trabajar la conciencia crítica sobre las imágenes que tenemos sobre la pobreza. Y entonces el modo que había que trabajar esas imágenes para poder intervenir, pensar o transformar las situaciones de pobreza y exclusión. También me pasó en la primera versión que los alumnos usaban un montón Google. Y entonces si yo y ustedes hacen el mismo ejercicio, vamos a google.cl o más sofisticado, google.es y ponen imágenes de pobreza, van a aparecer un montón de imágenes. ¿Qué son nuestras imágenes tradicionales de la pobreza? ¿No es cierto? Donde abunda la foto color sepia, los tonos blanco y café, ¿no es cierto? Las familias con niños, mocos colgando. Hay ciertas como imaginarios que están vinculados. Si yo les pregunto a ustedes, mientras yo hago esta presentación, piensen en la imagen que tiene de pobreza, va a traer una imagen parecida. Segunda pregunta. ¿En qué experiencia construyó esa imagen? ¿De la mano de quién? ¿Quién le enseñó que eso era una imagen o un repertorio de pobreza? Por ahí partimos. Y entonces lo que yo hacía era que obviamente siempre en mis clases pongo en el PowerPoint una foto de Google. Y entonces decidí que en realidad yo ya no iba a hacer más fotos de Google, sino que iba a ocupar las imágenes de Google. Y entonces íbamos a usar un recurso que fue un recurso salvavidas, porque los alumnos iban pésimos en los controles, tenían que aprobar porque si no se echaban el curso y además la carrera y estaban todos comprometidos porque este era el último curso del último semestre que no podían, ¿no es cierto?, reprobar. Y entonces fue un recurso salvavidas. Es decir, usted que tiene rojo en los controles puede hacer este trabajo y entre comillas, no es que yo le ponga un 7, pero le elimino el control más malo. Y entonces se llamó portafolio fotográfico, que no tiene nada que ver con el portafolio que expuso el gringo en la mañana. Se llama portafolio porque a mí no se me ocurrió cómo llamarlo de otro modo, es un mal nombre. Pero bueno, así se quedó, ya llevamos por lo menos 4 versiones en eso. Y entonces lo divertido fue que este fue un curso que partió, o un recurso pedagógico que partió como salvavidas y ha terminado siendo un eje estructurante de nuestras clases en toda la sesión. Porque es un recurso que ya vamos a ver que lo que hace fundamentalmente es potenciar la reflexión crítica y orientar la estructuración de los contenidos. De hecho, en un libro que publiqué en el año 2013 que se llama Imágenes de Alteridad, todas las fotos que aparecen en el libro son las imágenes de mi hijo.
Y entonces hemos ido aprendiendo. ¿Quién aprende más? Yo soy la que aprendo más con ella. De sus significaciones, de su modo. De hecho, nuestro segundo proyecto va a ser hacer un libro de fotografía de alumnos de la UC con imágenes de pobreza y exclusión. ¿Qué tiene que ver esta profesora de trabajo con fotografía? Nada. Yo nunca le he sacado foto a nadie. Soy pésima para sacar fotos. Estaba buscando mi celular, pero no lo encontré. Ustedes comprenderán que con el recurso tecnológico que yo tengo, las fotos que saco son... Pero mis alumnos son algo más sofisticados. Y entonces ellos tienen un recurso que son los estupendos celulares para sacar fotos. Y entonces lo primero que empezamos a hacer es usar activamente lo que tenemos como herramientas de trabajo para poder comunicar, reflexionar o pensar acerca de lo que hacemos, pensamos o trabajamos. Bueno, ahí están las típicas imágenes. Si yo pongo en Google, esa es la que más me aparece, también aparecen estas ideas. Y lo que a mí me interesaba es que ellos construyeran visiones y representaciones de pobreza y exclusión a partir de una experiencia que se llama portafolio fotográfico. Aquí fue un ejercicio, ya dijimos, salvavidas. No de plomo, sino que los salvavidas de verdad. Las instrucciones son las siguientes. ¿De dónde viene esta idea de las imágenes y de los repertorios? No viene de una tradición distinta a lo que yo hago, que es el trabajo social. Esa imagen de arriba son los grupos de emergencia, que fue la innovación arquitectónica que se usó en los años 50, después del terremoto de Valdivia, para responder, ¿no es cierto?, a la problemática de la gente que quedó sin casa tras la inundación, sobre todo. Los grupos de emergencia son los bisabuelos de las mediaguas del año 2000. Y por lo tanto yo ocupé el recurso de los grupos de emergencia para incentivar a los alumnos que desde el año 2010 comenzaron a trabajar sus propias imágenes y representación. Cada alumno hace un portafolio de a dos. Aquí vienen las instrucciones. Trabajan en pareja con alguien que no se conoce. Esa es la obligación o el mandato de otra carrera. Se juntan los dos y negocian un concepto. ¿Qué concepto vamos a trabajar? Sociedad, superación, animales de la pobreza. Ellos sacan un concepto y trabajan cuatro imágenes, de las cuales una tiene que ser por obligación el antónimo. Todos fuimos al segundo básico y sabemos que hay antónimos y sinónimos, entonces trabajan un antónimo. Los alumnos que son más eficientes se reparten la pega, haciendo fotos, yo hago dos fotos y luego nos juntamos. A mí no me importa en realidad. Lo que me importa es que puedan negociar los significados de lo que van a construir y conectar esa imagen con un pequeño relato. Y ese pequeño relato es la foto, que tiene que ser de autoría personal. Les ha costado mucho entender que la foto tiene que ser propia. La fecha de esa foto, la hora de esa foto, el lugar, el tipo de cámara, y ustedes comprenderán, celular, no sé cuánto, no sé qué, Samsung, no sé cuánto, ya. ¿Autoriza su reproducción, sí o no? Muy importante. Para tu libro. Para mi libro, pero también porque yo esto lo hago de entradita, diría los alumnos, en el curso. Este curso lo doy en marzo. Por lo tanto, todas las imágenes que yo uso en clase en los siguientes meses son las imágenes de los alumnos. Y hay un segundo efecto que no esperaba, que es el efecto espectáculo. ¡Oh, te vi en la foto de la clase pasada! Entonces nadie se pierde las clases. Porque están esperando verse. Es una pega feroz, sí, conectar la foto con los contenidos de la clase. No siempre se conectan, pero en el fondo tiene que ver con... Yo doy una clase a las 8:30, nadie quiere venir a las 8:30. Entonces tiene que ser una clase lo suficientemente atractiva, que no tenga asistencia obligatoria, pero que ellos estén expectantes de verse. ¿Por qué nos sacamos una selfie? Nos sacamos una selfie porque queremos compartir un momento de nuestra identidad. Este es un modo de compartir un momento de... La identidad. De hecho, este año yo innové por primera vez y se me ocurrió que al final del trabajo, en vez de poner que yo soy Paloma no sé cuánto y José no sé quién, me ponen una selfie. Y me obliga a mí a hacer el match entre foto y nombre. Entonces los portafolios se suben a la web con una selfie y las cuatro imágenes. Más 10 líneas, que aquí tiene que ver con el arte de escribir en corto, ¿no es cierto?, que describe la fotografía. Cada fotografía tiene un título y una descripción de 10 líneas que yo espero que sea construida en conjunto. ¿Cuánto de esa construcción hay en conjunto? Bueno, ¿cómo se evalúan los portafolios? Yo no estoy en condiciones de evaluarlo, no sé evaluarlo, no sé
de calidad fotográfica, y entonces basta con que me lo entregue o no me lo entregue para que opere el salvavidas. Todavía no ha llegado a este nivel más sofisticado de evaluar la calidad de la fotografía, el nivel de discurso, de la construcción de la descripción, la coherencia lógica, el trabajo en equipo, nada de eso. Pero al menos algunas ideas me han surgido hoy con esta idea de la evaluación de pares. El espectáculo, a lo mejor, de verse con otro podría ser parte de la evaluación de pares. Tampoco es un criterio de evaluación que la profe me ponga mucho, me ponga poco en las próximas PPT, porque también depende mucho de los temas. Entonces, la verdad es que no lo tengo resuelto cómo evaluar, y si a alguien se le ocurre, genial. Bueno, aquí están las indicaciones del trabajo, lo que ya dijimos. Las imágenes están contenidas en las unidades 3 y 4. Se ocupa para la docencia, para eso la autorización, eventualmente para los libros, aunque cuando yo hice el libro pedí una autorización especial para evitarme rollo. Aparte, ustedes entenderán que además que es un tema importante de derecho a autor y que a veces también en el espacio académico no se respeta mucho. Yo diría que también es un aprendizaje nuestro en términos de tomar nuestros propios recuerdos como académicos, pero también enseñar a los alumnos a trabajar. Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral hace mucho tiempo, ocupé unas imágenes de la Rosel Bru, y la llamé por teléfono y me autorizó. A veces uno piensa que la gente no va a autorizar usar las imágenes, pero en general hay una buena disposición para ella. Un poco para entender qué hay detrás de esto, que este es un recurso pedagógico de emergencia que termina siendo un recurso pedagógico más estructurante. Hay un ejercicio portafolio de alumnos y un trabajo en clase sesión a sesión. Hay detrás un enfoque histórico-biográfico, que es lo que yo trabajo fundamentalmente articulado en tres ejes, que tiene que ver con las imágenes y representaciones del pasado, las imágenes y representaciones del presente, las imágenes y representaciones del futuro. Entonces, de algún modo, después cuando yo recibo los portafolios, los ordeno también en torno a esa secuencia, y hay un listado de conceptos y análisis comparados que son los temas que los alumnos han escogido para trabajar en sus portafolios. Hasta ahora yo no he decidido asignar los temas, pero hay años en que algunos temas se saturan. Por ejemplo, en 2012 tuve una colección como de 8 portafolios de animales de la pobreza, que me quedaba genial para hacer una granja, pero la verdad es que en términos pedagógicos no me dio mucho juego. Pero yo he decidido hasta ahora bastante libertad en el tema del concepto. ¿De dónde viene esta idea de la fotografía? Viene de los trabajos de fotografía social, muy inspirado por un brasileño que se llama Sebastián Salgado, que tiene varias premio y tal vez su trayectoria más conocida tiene que ver con esta idea de fotografiar al revés del mundo, que es el juego de anverso y reverso, que yo uso mucho en los temas de alteridad y pobreza, que es lo que yo trabajo, y algunas cosas de Javier Baulus, que tiene un Pulitzer muy famoso por unas fotos controversiales, fundamentalmente de unos bañistas, ¿no es cierto?, al lado de un inmigrante muerto en una costa en Canarias, que ustedes seguramente han visto en algún momento, y los aportes más teóricos de esta reflexión vienen de Susan Sontag y su obra sobre la fotografía. Entonces, si alguien quiere conectar y leer, ahora son sustentos que yo le he ido dando, que yo le he ido dando cuerpo después. Sería absurdo que yo les dijera, esto lo pensé del día uno, mentira. Lo pensé porque la gente estaba reprobando y necesitaba hacer algo para salvarles la vida, por decirlo así, en términos ilustrativos. Les traje algunas imágenes, un poco para conocer cómo funciona el portafolio y mirando distintas cosas. Entonces, muy sencillo, por ejemplo, este Sebastián del año 2012, escenario de la pobreza, ese era su nombre del portafolio y el título de esa fotografía se llama Sala de Estar. Entonces, aquí uno descubre otras cosas, los alumnos son geniales. Yo hay algo que he descubierto al final, que yo tengo una teatralidad personal, pero los alumnos hacen cosas alucinantes. Entonces, lo que yo hago es un dispositivo de mediación para que ellos se pongan ahí y ustedes comprenderán que nos pasamos tres cuartos de la clase haciendo análisis de estos temas. Obviamente la Villa Colca, la hora, ustedes entenderán que es una foto que se tomó en el contexto del curso, con una cámara, autoriza su reproducción, sí, por eso está Sebastián aquí. La cantidad de fotos que dicen no es importante también. Y tiene que ver con fotos íntimas, familiares, personales. Él no tiene que sacar la foto solo para el curso, puede ser una foto personal que yo tengo del año 2009, de un viaje. La cantidad de alumnos que viajan es impresionante. Bangladesh, India, Colombia, Sudamérica, no sé, Asia, que también traen sus fotos, es una dimensión que no había analizado, pero viajar harto más que yo. Esta me encanta, está en el libro, y se llama Hombre Bolsa, y ustedes seguramente lo han visto muchas veces caminando por esta ciudad, ¿no es cierto?
¿Sí? Está siempre, se llama hombre bolsa, bueno, se llama así, no. Así le hemos puesto nosotros en nuestro imaginario y que tiene que ver con las visiones más brutales sobre pobreza y exclusión. La tomó María Inés Labarca el 7 de mayo del 2011 en la calle Boquindo con las colas. Siempre anda por ahí. De hecho, el día que lo dejemos de ver, lo vamos a echar de menos, que era lo que también trabajamos en nuestra campaña. Y ella hizo un portafolio que se llamaba Sobrantes o Desechables. Y entonces, hombre bolsa es el icono de su portafolio. Interesante, porque si ustedes se les ponen los pelos así parados, está genial, porque ese es el propósito de este ejercicio. Aquí tenemos al hombre del saco. A todos nos asustaron cuando niños con el hombre del saco que nos iba a llevar. Yo les presento el verdadero hombre del saco. Y es un hombre, ¿no es cierto?, que está con un vaso de Plumavit, recibe una ayuda social, una asistencia, ¿no es cierto?, un recurso de apoyo, de acompañamiento, y está, ¿no es cierto?, esperando en el Paseo Humada de Santiago Centro a las 2 de la tarde, el sábado 14 de abril, y la foto la tomó Natalia Solís. Hemos ido trabajando también la dimensión ética de la fotografía. Nos ha costado también entender, yo evito que saquen fotos a las personas, ya vamos a ver por qué, y vamos a ver cómo algunos utilizan recursos menos invasivos, menos expositivos, porque también es una dimensión que no habíamos pensado y que va apareciendo en este debate. Por ejemplo, Iñaki hace una fotografía más conceptual y se llama Recuerdos Olvidados, que es una banca y que nosotros después, yo la trabajo mucho cuando veo las intervenciones anti-pobreza con los bancos anti-mendigos. Ustedes conocen seguramente los bancos anti-mendigos, que son esos bancos que tienen una separación al medio que evita que una persona se acueste. Y nuestra ciudad está llena de bancos antimendigos. Y entonces la pregunta es, ¿dónde descansan los pobres? Cuando yo estoy cansado, ¿dónde voy? ¿Dónde me siento? Y entonces hemos traído también recursos que forman parte del modo como nuestra ciudad se ha transformado en una ciudad, sobre todo el centro, que expulsa y que elimina a la gente que está en calle. De hecho, no les traje, porque son un poco más dramáticas, las cornisas con púas, ¿no es cierto? Ustedes las han visto en el centro de Santiago. Los paraderos que no están hechos para sentarse, sino que para estar como parados con un palito aquí atrás, pero donde no puedes estar, sino que solo puedes transitar, la idea de flujo y no stock, estar parado, tiene que ver con estas dimensiones de entender que la pobreza y la exclusión son dimensiones de tránsito y no dimensiones de estar, de hacer, de pensar, etc. Que diseñar que, por ejemplo, aquí empecé a traer algunas cosas de la descripción con esta imagen que hicimos, ya está hablando de yo y mi compañero al menos, hacer una representación del abandono en cuanto a la experiencia vivida y los sentimientos que se dejan en los bancos, el cual actúa como receptor de diversos hechos en el tiempo. Dimensión de recuerdo, la dimensión de pasado, presente y futuro asociada a estas imágenes. De algún modo, la fotografía se convierte, ¿no es cierto?, en algo así como una ética visual, en la medida que merece la pena. ¿Qué es lo que merece la pena ser visto o registrado? A mí me consterna mucho esta idea que los chicos se van sacando fotos todo el rato, ustedes seguramente andan en el metro, yo también, y la cantidad de recuerdos que yo tengo sobre mí mismo y sobre los demás también es un modo de ocupar ese recurso. Muchas veces hemos dicho qué pena tener una cámara para fotografiar esto, y de algún modo ese recurso, que es un recurso cotidiano, traerlo activamente a la actividad pedagógica de la clase. Cómo registro cambios, cómo muevo escenas, etc. Hay otra faceta de esta ética del ejercicio que tiene que ver con la responsabilidad de quien toma la fotografía. ¿Qué hago después que tomé la fotografía? Me quedan 2 minutos. Esto es puro plata, se lo voy a acordar. Quiero traer fotos ahora solamente para mostrar imágenes de los alumnos en la universidad. Empieza a aparecer también como un recurso de imaginario la relación que tiene la universidad con los temas de pobreza y exclusión. Y entonces Esteban Cabanillas presenta esta foto del año 2011 que se llama Candados y que va a representar nuestros lockers de la universidad, pero también los encerrados que estamos como realidad universitaria a las situaciones de pobreza y exclusión. Y entonces ahí ya Esteban nos trae una dimensión que es interesante de trabajar y de mirar cuando estos candados se abren, con quiénes se comparten estos espacios de separación, etc. Este es de Sebastián y se llama como una lata, que es la sensación que tienen los que están en situación de pobreza y exclusión, que es sentirme un poco basura, ¿no es cierto? Como la lata de Pepsi de más abajo, siendo que somos la misma lata, la misma Pepsi, la misma función, el mismo sentido. Solo
abandono social, todos hemos pasado por el metro, esta es nuestra universidad, nuestro entorno. Y entonces la Camila va a mostrar, ¿no es cierto?, cómo cercano a nosotros hay una realidad social que pareciera invisible, no existir, no reconocer, no mirar. Yo metí mi camuflaje de las que más me gustan a mí. Ellos están mostrando, ¿no es cierto?, la relación que tenemos nosotros con el personal auxiliar de la universidad, que se viste de verde para pasar desapercibido, que el día que desaparece no nos enteramos, solo cuando hay mucha hoja y nadie habrá leído, que no sabemos cómo se llama. De hecho, tengo una campaña con los alumnos de ingeniería que toman mi curso masivamente de evitar el tiismo. Ellos nos tratan de tío en un sentido de cariño, pero la idea de tío borra el nombre y borra también la identidad de esa persona, y por lo tanto hemos hecho una campaña, es una campaña de aprenda a saber cómo se llaman las personas que trabajan en su entorno, trátelas por su nombre, que es un poco también como efectos no esperados de un curso de pobreza y exclusión que hace evidente ciertos temas. Solo déjenme leer esto que piensan ellos. No los queremos ver, intentamos minimizar a estos trabajadores poniéndoles ropas de colores que se mezclan con el ambiente hasta hacerlos invisibles. La gente pasa y no nos mira, la gente es nosotros, pasamos y no nos miramos. Es como si no estuvieran ahí, y cuando se toca con alguno lo esquivan o pasan mirando por otro lado, sin siquiera dedicar una sonrisa. Son pocos los que abren los ojos frente a estos funcionarios con los que convivimos a diario. Para terminar, Nicolás Bonilla nos presenta también otra imagen controversial de pobreza y exclusión que está asociada, ¿no es cierto?, al Starbucks, al iPhone, ¿no es cierto? Nicolás va a decir, usamos esta foto como el ejemplo contrario de nuestra propuesta, ya que demuestra la realidad en donde no es problema consumir un alimento que tiene un valor elevado, el portafolio se llama alimentación, además de que la imagen gráfica la pertenece a un celular bastante ostentoso. Los selfies, ahí están. Me costó algunos porque, por ejemplo, ella me murió un montón en saber quién eran porque el cheque no se veían, pero después en la clase voy más o menos haciendo el match con quienes son cada uno. Muy bien.